Hay un lugar donde todo crece. Crece el campo. Crecen los productores. Crecen los problemas. Y también las soluciones. Crece el cansancio. Y las ganas de seguir. Crece el riesgo. Y el coraje. Crece el orgullo. Crece la confianza. Crece el trigo, la soja, el maíz. Crece el país. Esta es la tierra donde todo crece. Bienvenido a la nueva Decalpar. Acompañamos al productor ofreciendo las mejores estrategias para sus cultivos. Por eso estamos innovando en cada etapa de la cadena. Para ofrecer los mejores productos. Estamos comprometidos con la producción. Estamos junto a ustedes. Somos Bunge. Está siendo presentado por Bunge con sus marcas Microfos, Premium Mix más Magnesil, Rural Vet, DBA, Go Farther Together. Bienvenidos a un programa más de Campo Agropecuario TV. Estamos ya con todo avanzando el año. Estamos otra vez más de la mitad de enero. Ya para adelante ya están súper activas todos los encuentros de agricultura en el país. Nuestro equipo ya está recorriendo, así que este sábado te ponemos al día con todo lo que está pasando. En la semana también vamos a seguir continuando para traerte más información, pero hoy ya quiero arrancar este programa contigo para mostrarte lo que ya estuvimos haciendo a comienzos de este 2023 con Campo Agropecuario TV. El pasado 11 de enero, Semagro organizó una importante jornada denominada Día de Campo de Soja y se llevó a cabo en el campo experimental de Semagro en J. Eulogio Estigarribia. Y en la oportunidad presentaron novedades en genética, fertilización e insumos. Así que vamos a ver lo que nos presenta. Arrancamos el año 2023 con muy buenas lluvias al inicio del año y bueno, nosotros organizamos un día de campo que es un día de campo de soja tradicional de Semagro que suelen preparar todos los años. Entonces nos dirigimos otra vez a los productores que vengan a conocer las variedades y las distintas épocas de siembra, entonces para que ellos puedan conocer y buscar sus ideas y conocer algo más sobre la soja. 12 obtentores, de los cuales son 38 variedades. Aparte de eso, tenemos como Agrotec, que está en la parte de los productos que se fumigó durante toda la época, que es el fungicida, insecticida. Y después también está Agrofertil, que puso el fertilizante. Ellos tienen un excelente fertilizante, que es el 32121, que es adecuado para esta parcela. Entonces ellos, estamos muy agradecidos a ellos que hicieron su esfuerzo y pusieron el fertilizante acá en esta parcela. Como la empresa ya cumplió 25 años, estamos agradecidos a los clientes. A través de ellos nosotros podemos estar siguiendo trabajando y desearle una muy buena cosecha y que el año puede tener bonanza y alegría. Y entre las firmas que estuvieron presentes en la jornada, Bayer acompañó con un interesante portfolio de variedades. Y para conocer más al respecto, conversamos con el ingeniero agrónomo Carlos Pino, quien es representante técnico de Monsoy en Paraguay. Sí, nosotros estamos presentando en este día campo
dos variedades nuevas con la nueva plataforma biotecnológica Intacta 2 Extend. Además, estamos mostrando al público todo el portfolio de variedades soja Monsoy con tecnología Intacta 2. Además, estamos presentando todo nuestro portfolio de variedades con tecnología Intacta. En esta ocasión queremos resaltar los beneficios de la nueva plataforma biotecnológica y la nueva herramienta que tiene el productor para dar ese salto en productividad y así tener un mejor rendimiento y una mejor rentabilidad en el cultivo de soja. Estamos teniendo en esta ocasión dos materiales con la nueva plataforma biotecnológica. La primera variedad sembrada en Paraguay con la tecnología Intacta 2 Extend es la 6301I2X, que es una variedad muy productiva, es una variedad extremadamente ramificadora, con un excelente perfil sanitario, tanto en tallo como raíz, y tiene lo que hoy estamos buscando, una estabilidad productiva a pesar de los ambientes o las adversidades climáticas que son recurrentes en las últimas dos campañas. La otra variedad que queremos mostrarles es su refugio estructurado, que es la 6101, que no posee la proteína BT, pero sí el gen de resistencia al herbicida dicamba. Es una variedad también muy productiva, que tiene una estabilidad reconocida en las últimas campañas en todas nuestras redes de ensayo y viene a acompañar a la 6301 como su refugio estructurado para así tener dos materiales de soja bastante productivos, bastante sanos y con muy buena estabilidad. Asimismo, durante el Día de Campo, la compañía BAF presentó una vitrina tecnológica con excelentes propuestas agrícolas. Alcides Julián Rodríguez Zelaya, DTM en Semillas para BAF, en la región centro y sur de Paraguay, nos comenta más al respecto. Vamos a la entrevista. Estamos con dos variedades. La primera es una novedad, es un material ya con registro, pero esta campaña 2023-24 va a ser el primer año en forma comercial, que es la ST, que es la sigla de Soitec 644. Es un material con una arquitectura moderna, tiene una ramificación semicerrada, una ramificación en forma de D, tiene entrenudo bastante corto, nos permite trabajar desde apertura, fecha central, inclusive tolera hasta el 15 de octubre. Tiene esa plasticidad y flexibilidad tanto en época como fecha de siembra. Entonces estamos recomendando trabajar con un stand de planta de 12 plantas finales por metro lineal desde el inicio hasta el final, en todos los ambientes. Y la recomendación técnica es trabajar en un ambiente de mediana a alto potencial para sacar provecho del material. Otra de las características importantes de esta variedad es que es tolerante a lo que es macrofonina y fitóftora, que viene a ser un aporte bastante beneficioso para el productor. Nosotros estamos trabajando este año en forma más intensa en lo que es en parcelas de desafío con algunos productores puntuales de la zona donde nosotros estamos observando que tiene un excelente comportamiento con una variedad de la competencia. La otra variedad es la 26B36, que es el segundo año comercial acá en Paraguay. Es una variedad bastante prometedora, ya que es un material bastante rústica. Es la característica principal de ella, tiene una raíz bastante agresiva, lo cual le permite tener una pequeña tolerancia más al estrés hídrico comparando con otras variedades del mismo ciclo. Otra de las características es la sanidad que presenta también una ramificación bastante abierta y con ella tener un cuidado más en cuanto a la densidad de planta en los diferentes ambientes. Nosotros estamos recomendando acá en esta zona para apertura hasta una fecha central trabajar a partir del 10 de septiembre hasta finales de septiembre.
tolera la primera semana de octubre. En cuanto al tipo de suelo, nosotros si se trabaja esta CB36 en un suelo de alto potencial, bajar la densidad, tener cuidado con este material, tratar de trabajar con 10 plantas finales, ya que tiene una ramificación bastante abierta. También el mismo, como es en esta zona, en la zona de Semagro, Campo 9, con un suelo arenoso, pero un suelo bastante corregido, también trabajar con densidades bajas. Propone potencial productivo, principalmente potencial productivo y estabilidad de rendimiento en los diferentes ambientes. Tenemos materiales que se comportan bastante bien en un suelo de mediana a bajo potencial productivo, y con esta novedad de la 644 que compensa trabajar con ella en un ambiente de alto potencial productivo. Y también estamos saliendo también la próxima campaña con la nueva tecnología, que es la Intacta 2 Extend. Estamos saliendo con una variedad que se llama Potent y con un refugio que es la 2607 Extend. Y ya continuando con el recorrido técnico de las parcelas comerciales, aprovechamos para conversar con los amigos de Decalpar acerca de las novedades, ventajas y beneficios que presentaron en cuanto a la gama de productos durante el día de campo. Asimismo, Marcos Iberbunden Sanabria, asesor técnico comercial de Decalpar, región de Campo 9, nos brinda más detalles en esta entrevista. En esta ocasión estamos presentes en el día de campo, ¿verdad? Como todos los años. Tenemos dos materiales de la genética Brasmax que estamos presentando acá en esta ocasión, ¿verdad? Les voy a comentar un poco brevemente las principales características y fortalezas de los materiales. Arrancamos con la 65 y 65, que es la Brasmax compacta, ¿verdad? Es un material con altísimo techo productivo, ¿verdad? Recomendado tanto para ambientes de alta y ambientes de media productividad, ¿verdad? Donde él expresa su mayor potencial productivo en los ambientes de alta productividad, ¿verdad? Acá, como lo ven, es una planta de porte medio, de entrenudos cortos y peso de 1000 elevado, que llega a 175-180 gramos por 1000, ¿verdad? Es un material con buena tolerancia a la came por su característica, ¿verdad? ¿Qué podemos sembrar a partir de segunda semana de septiembre al 20 de septiembre? Estamos recomendando trabajar con 12 plantas finales, ¿verdad? Y a partir del 20 de septiembre y todo el mes de octubre, recomendamos trabajar con 10 plantas finales, ¿verdad? Ya es suficiente por su característica, que es buena ramificadora. La Brasmax Fibra, ¿verdad? 64 y 61, ¿verdad? Es un material de buen techo productivo también, a diferencia de la primera, recomendada para ambientes de alta, ambientes de media e inclusive ambientes de baja. Es un material que ofrece una estabilidad en todos los ambientes, ¿verdad? Para esa variedad podemos trabajar la primera quincena de septiembre con 13 plantas, la segunda quincena de septiembre recomendamos trabajar con 10 plantas finales, ¿verdad? Y no entrar en octubre con esa variedad, ¿verdad? También de porte bueno, crece un poco más que la anterior, ¿verdad? Es de muy buen perfil sanitario, ¿verdad? Una buena característica del material, ¿ok? Ofrece buena tolerancia a fitóstora, a cercóspora, a corinéspora, que es una fortaleza de ese material, ¿verdad? Para más información acerca de todo lo que hacemos de una manera súper dinámica, seguinos en todas nuestras redes sociales de Campo Agropecuario, y allí en tu teléfono ya vas a estar viendo todo lo que hacemos todos los días con todo el equipo de campo. Y como en años anteriores, Agrofértil estuvo presente en el Día de Campo de SEM Agro y tuvo su espacio, en el cual dio a conocer su interesante portfolio de fertilizantes. Y a continuación, así conversamos entonces con Rafael Dalatese, gerente comercial de Agrofértil Región Sur. Estamos siempre nosotros acá como Agrofértil, muy fuerte en la zona, presente así con los clientes. Tenemos una buena abrangencia acá, una buena llegada a los clientes. Acá lo que se dice respecto al Día de Campo de Semagro, ¿verdad? Estamos, desde que se empezó lo primero, Agrofértil siempre esteve presente acá. Ese año estamos acá solo con la parte de fertilidad.
Entonces, todo lo que es manejo de fertilidad es a cargo de Agrofertil. Estamos acá con los fertilizantes de marca Yara, con micronutrientes, ¿verdad? Yara Baza y también Cabor. Cabor es nuestro potasio con boro. La fertilización del suelo está, los niveles de nutrientes son muy altos, ¿verdad? Entonces acá se usó la formulación Yara Baza 3-21-21, 146 kilos por hectárea. ¿Por qué solo 146 kilos por hectárea? Porque el fósforo acá del suelo, el nivel de fósforo acá es muy alto. Está más de 50, 60 ppm de fósforo en el suelo acá, en esa zona acá. Bien corrigidos, entonces, poca dosis, ¿verdad? Y el cabor, ¿verdad? Entonces, jugó al voleo acá. También el potasio es alto, ¿verdad? ¿Y por qué se optó para usar cabor? Por el boro, ¿verdad? El nivel del boro, de boro de ese suelo es un poco bajo, ¿verdad? Entonces, ese magro optó para usar nuestro producto que es potasio más boro. Y continuamos con más novedades y durante la jornada de campo de Semagro en la ocasión Somax presentó interesantes lanzamientos de la línea Soymax. Además contaron con todas las soluciones en protección de cultivos. Acerca de esto nos habla el ingeniero agrónomo Luis Alberto Conic, responsable de semillas de Somax. Así que ahora mismo vamos a la entrevista. Nosotros somos muy tradicionales en la parte de semilla de maíz, genética maicera, ¿no? Y hemos ingresado ahora en el primer año comercial con semillas de soja. Una marca que se llama Soymax, es una marca propia de Somax y una genética desarrollada para Paraguay. Hemos buscado verificar, o sea, la necesidad de tener ciclo super precoce, de buscar variedades que tengan una amplia adaptación. Se puede ver mucho por el sistema radicular y por la ramificación, para tener una amplia adaptación, ciclo corto y también tener una buena tolerancia a situaciones que enfrentamos allá en el campo, como amplitud en fertilidad de suelo, enfermedades de suelo y también nematodos, que son un grande problema hoy. Y ahí con eso lanzamos dos variedades comerciales acá en Paraguay, que es la Soymax 61, que está en la plataforma RR1, y la Soymax 64, que es una iPro. Y ahí con eso tener dos variedades para jugar en distintos ambientes y situaciones acá en nuestro territorio paraguayo. La 64 iPro sería una variedad de abertura por tener ser una variedad precoce, ¿verdad? Se adapta muy bien en esas condiciones. Bien como también se adapta en la segunda tanda de siembra también por tener un porte bajo. Eso es muy importante para que no tengamos problemas de acamamiento, ¿verdad? Y la 61 es una variedad ya que estamos, a pesar de este año, vimos que se comportó muy bien ya desde la primera época de siembra, pero estamos recomendando también más para la segunda tanda de siembra, entrando los meses de septiembre, octubre y también safrinha, ¿verdad? Entonces tenemos para los productores que les gusten más trabajar con la plataforma RR1, bien como con la plataforma iPro, también tenemos las dos variedades para poder atender a distintas necesidades. El Día de Campo de Semagro ha sido una experiencia enriquecedora y contó con una importante concurrencia de los productores, quienes pudieron compartir conocimientos, al igual que novedosas tecnologías para el campo. Bueno, inicia el año y ya llegan los importantes lanzamientos y tendencias para el sector agro. Así que en este bloque te contamos todas las novedades que se presentaron durante la tradicional jornada de campo de la cooperativa Bertal en el distrito de Raúl Oviedo y en la ocasión el ingeniero agrónomo Jonathan Altenhofen, gerente de la cooperativa Bertal, brindó detalles de esta actividad. Hoy se está desarrollando el tradicional día de campo de la cooperativa Bertal, de año tras año se viene realizando. Bueno, infelizmente el año pasado por cuestiones climáticas no se pudo realizar, al igual que en los otros lugares, pero por fortuna este año sí podemos presentar y realizar nuestro día de campo. Hoy se están presentando 14 empresas. La primera es de la firma ECO, la que está hablando sobre lo que es la parte nutricional, lo que es la parte de fertilización. Seguidamente está la firma Tecnomin, que va a hablar sobre lo que sería su consumo agrícola, ya que es la responsable en proveernos
de sus insumos agrícolas para los cuidados culturales. De ahí en más estarán presentes 12 empresas, pero estarán presentando 30 variedades de soja, y las cuales se plantaron en dos épocas de siembra. La primera se hizo el 16 de septiembre, y la segunda época se hizo el 26 de octubre. La intención era hacer en la segunda época un poco más temprana, en torno del 5 o el 10 de octubre, pero por motivos climáticos vinieron lluvias muy copiosas en la primera quincena de octubre. Se tuvo que forzadamente atrasar la segunda época de siembra. Y nada más, estamos muy contentos por la participación de los productores, colegas, amigos que nos están visitando. Creo que superamos ampliamente la expectativa lo que es la participación, y también muy agradecido con nuestro señor creador que nos permitió tener este clima, porque los pronósticos estaban fuertemente dando indicaciones de que va a venir la lluvia. También gracias a ustedes también por su participación, por visitarlo, y muchas gracias. Y si hablamos de innovación, la firma Bayer siempre se encuentra en la vanguardia con su gama de productos y herramientas para el productor. A su vez, aprovecharon la jornada de campo para dar a conocer todas las novedades disponibles. Bueno, de esto y mucho más nos habla el ingeniero agrónomo Carlos Pino, quien es representante técnico de Monsoy. En este ensayo tenemos 5 materiales de soja que estamos mostrando hoy al público y a los socios de la cooperativa Bertal, en donde estamos reforzando nuestro mensaje, nuestra propuesta de valor, para tener así una experiencia exitosa de todo el portfolio de germoplasma que tenemos hoy disponible comercialmente en la región de Caaguazú, específicamente acá en la cooperativa Bertal. Nosotros tenemos 2 tecnologías disponibles en este ensayo. La tecnología intacta, que es la primera soja con tecnología BT en Sudamérica, específicamente en Paraguay, y ya la segunda era de la soja intacta 2 Extend, que sería la segunda plataforma biotecnológica con proteínas BT apiladas que van a otorgar al cultivo una mayor protección contra la oruga de la soja, especialmente las lepidópteras, que hoy están siendo difíciles de controlar. Aparte, esta plataforma de tecnología trae soluciones para el productor con la resistencia o tolerancia al herbicida dicamba, que va a ser un herbicida que se va a usar para controlar malezas de hojas anchas, que también está siendo difícil de controlar en el cultivo de las hojas, que están creando un problema ya recurrente en cada campaña. En lo que es la plataforma intacta, tenemos ya una gran adaptación, una gran penetración de la tecnología. Entonces, esta es la primera campaña que estamos con nuestra nueva plataforma biotecnológica y recién estamos iniciando. Por eso es importante resaltar el uso del herbicida dicamba, el manejo que necesita la tecnología, pasos a seguir y tener un manejo eficiente de toda la plataforma biotecnológica para tener así el éxito en el cultivo y tener, digamos, una mejor experiencia en lo que es este lanzamiento que estamos dando. Aparte, estamos lanzando nuevo germoplasma dentro de esta plataforma biotecnológica. Y cuando hablamos de posicionamiento, resaltamos la época de siembra, el ambiente donde va a ser sembrada la soja. En este caso, estamos hablando de suelos francos, arenosos, de media a alta fertilidad, que son los suelos acá de Caaguazú, y también la densidad o la población de acuerdo a ese ambiente. Entonces resaltamos los puntos técnicos a tener en cuenta, las características del material. Fíjense, un material extremadamente ramificador que estamos posicionando para apertura de siembra, la 6301, que es nuestro lanzamiento con la nueva plataforma biotecnológica Tratado de STEM, y un material que viene a sumar, que viene a dar ese salto en la productividad que estamos buscando. Desde ya agradecemos el espacio
y agradecemos a la cooperativa Bertal por invitarnos cada año a participar de este evento. Absolutamente todos nuestros programas los grabamos, por supuesto, y dejamos registro de ello en YouTube. Así que para ver todo lo que quieras de lo que estuvimos haciendo anteriormente, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y ya tenés acceso a todos los programas de Campo Agropecuario. Cabe destacar que este 2023 la cooperativa Bertal celebra 40 años de fundación en una sostenida evolución basada en la agricultura. El Día de Campo fue la oportunidad ideal para demostrar el trabajo que vienen realizando y junto con las empresas dieron a conocer ya sus mejores productos. El encuentro se realizó con buena presencia de los productores. Bueno, y así llegamos al final de otro programa de Campo Agropecuario TV. Como te comenté al comienzo, ya se están activando todos los eventos de campo y nosotros, por supuesto, que nos hacemos presentes. Todo nuestro equipo está en diferentes puntos del país en simultáneo para traerte todo lo que tenés que saber. Esta semana tenemos nuevas actividades, nuevos lanzamientos, sorpresa que te voy a estar presentando el próximo sábado a partir de las 9 por Canal Pro y también siempre por Facebook Live con Campo Agropecuario TV. Así que no te podés perder el próximo programa, como todos, que son súper importantes e informativos, porque el campo no para y nosotros estamos presentes. Nos vemos en el próximo programa. Este programa fue presentado por Bunge con sus marcas Microfos, Premium Mix, más Magnesil, Rural Vet, DBA, Go Farther Together. Acompañamos al productor ofreciendo las mejores estrategias para sus cultivos. Por eso estamos innovando en cada etapa de la cadena, para ofrecer los mejores productos. Estamos comprometidos con la producción. Estamos junto a ustedes. Somos Bunge. Hay un lugar donde todo crece. Crece el campo. Crecen los productores. Crecen los problemas. Y también las soluciones. Crece el cansancio. Y las ganas de seguir. Crece el riesgo. Y el coraje. Crece el orgullo. Crece la confianza. Crece el trigo, la soja, el maíz. Crece el país. Esta es la tierra donde todo crece. Bienvenido a la nueva Decalpar.